Hoy, 6 de enero, se celebra la Pascua Militar en Andalucía con actos institucionales en San Fernando, en Cádiz y en Sevilla. Además del tradicional desfile, en la capital andaluza se entregan condecoraciones. Precisamente en Sevilla, el acto ha estado presidido por el teniente general José Ignacio Medina de la Fuerza Terrestre, que ha pedido a las tropas un trabajo bien hecho para salir de la crisis. En la localidad gaditana, el almirante Santiago Bolívar ha destacado los logros de la Armada durante 2013. Thank you.